Saludos a todos, Alex Flat acaba de subir un video en que refuta, o eso es lo que pretende hacer, la curvatura del lago Pontchartrain en Luisiana. Por favor, no os perdáis este lamentable y mediocre intento de refutar algo. Uno de los famosos argumentos de los fanáticos religiosos de la Tierra Pelota. Bueno, que quede claro que el definir a alguien como un fanático religioso sin serlo, es un fiel reflejo de esta clase de fanatismo sectario del que es hoy en día el terraplanismo. Es el famoso lago Pontchartrain donde supuestamente se ve la curvatura, pero realmente demuestra la Tierra Pelota, realmente es la curvatura lo que se ve, o no lo será. Veamos. Bien, veamos que se inventa esta persona que en realidad debería usar unas gafas, porque aquí se ve claramente la curvatura. La Tierra mide unos 12.700 kilómetros de diámetro. Eso quiere decir que su perímetro, la distancia que habría que recorrer para circunnavegarla entera, asciende a exactamente 40.000 kilómetros. Nuestro planeta es tan grande, comparado con nuestro tamaño, que detectar la caída de curvatura a ojo desnudo resulta imposible. ¿Ya os ha quedado claro? Pues parece ser que el tontaco de la Alex no lo tiene tan claro, por lo que a continuación defenderá a capa y espada su fantástico mundo pizza. Sigamos. Bueno, como ya escucharon de este terraglobo, la esfera es tan grande que apreciar la curvatura a simple vista es imposible. Esa es su lógica. Pero parece que hay excepciones, como en el lago Pontchartrain, y podemos ver la curvatura a simple vista, cuando ellos mismos dicen que la Tierra es muy grande para que se pueda ver la curvatura a ojo desnudo. Parece que hay excepciones en algunas ocasiones. Basados en el diámetro, circunferencia y radio de la esfera, es matemáticamente imposible que a tan corta distancia podamos observar una curvatura tan pronunciada. El ocultamiento de las torres al frente pareciera como si estuviese oculto bajo un kilómetro de caída de curvatura. Bueno, ya se sabe que las matemáticas y el terraplanismo no son buenos compañeros de viaje. Que eso fuese posible, la Tierra tendría que ser del tamaño del planeta del Principito o del tamaño del planeta de Kaiosama. Como siempre, los tontoplanos comparando nuestro planeta con el planeta del Principito. Lo que este tontoplano se olvida es que el perímetro del planeta es de más 40.000 kilómetros y dudo que el planeta del Principito tenga esa distancia perimetral. Bien, sigamos con más chorradas. Segundo, geometría de una esfera. Es el conjunto del espacio tridimensional que tiene la misma distancia de un punto fijo denominada centro. O sea, en una esfera la caída de curvatura siempre será uniforme sus 360 grados de circunferencia. Entonces, basados en la geometría de la esfera, es totalmente imposible que podamos observar una supuesta caída de curvatura al frente eje Z y a la misma vez manteniéndose toda la línea del horizonte eje X y eje Y de forma horizontal. Se ve que el tontaco no ha estado nunca en un barco en medio del mar y es que mire por donde mire siempre hay curvatura 360 grados. ¿Por qué creen que en la antigüedad en los galeones los vigías estaban en lo alto de la cofa? Pues porque en un punto alto se pueden ver mejor la llegada de otro galeón o divisar tierra, ya que la curvatura terrestre impide que se pueda divisar la llegada de otro buque. Es totalmente imposible en una esfera geométrica dar observación. Esto es lo que tiene que pasar en una esfera geométrica. De nuevo el tontaco comparando nuestro planeta con el del Principito. Tener curvatura en todas sus direcciones. No hay que ser científico para llegar a tal conclusión. Es tener un cerebro en la cabeza. Pues parece ser que necesitas un cerebro urgentemente, ya que el tuyo es de segunda mano. Plano eje X, plano eje Y y curvo eje Z. Totalmente imposible en una esfera. Se pueden inventar la excusa que quieran o la fantasía que quieran y jamás demostrarán lo contrario, ni con experimentos ni con la observación. Remember, dream there. Remember, time.
Sinceramente, esto es lo más patético y mediocre intento de demostración que he visto en mi vida. Ya sabes, si desde la costa veis un barco apareciendo de detrás del horizonte, no es por la curvatura, es por la refracción, que consiste en ver objetos lejanos con la cabeza pegada al suelo. Y ahora una toma lejana con la cámara, como si la persona que intenta filmar tuviera Parkinson. ¿Vale? Si vemos con detenimiento la imagen debajo de que se supone que se ve plano, se puede apreciar que al final de la fila de torres de alta tensión hay una pequeña curva hacia el horizonte, y esto es causado por la curvatura terrestre, por lo que tú mismo te has disparado en el pie. Bien, en resumen, en este video no has refutado absolutamente nada, ni siquiera explicas el por qué los objetos se ocultan tras el horizonte, tampoco explicas el diámetro de la Tierra pizza con elefantes y tortuga. En todo momento has estado mostrando imágenes que prueban la existencia de la curvatura terrestre. Por lo tanto, lo único que has demostrado es que cada vez que subes un video estás haciendo el ridículo. En mi opinión, gente como tú debería volver al parvulario, ya que un niño de 3 años sabría perfectamente que nuestro planeta es esférico y no una pizza de fantasía como tú dices. Pierdes el tiempo intentando demostrar cosas que ni siquiera existen, por lo que cada vez que subes un video de los tuyos te topas siempre con la realidad, que todo lo que dices son patrañas y cosas vacías que intentas llenarlo con más chorradas hasta que la gente se ríe y se burla de ti. Deberías culturizarte y aprender más cosas educativas que historias de cuentos de hadas y fantasía en lo que es hoy en día el terraplanismo. Y eso es todo por hoy. A continuación, las fuerzas del mal con un chiste. Las fuerzas del mal quieren controlarnos con un chiste. Brum chis, las fuerzas del mal quieren controlarnos con un chiste. Brum chis, las fuerzas del mal quieren controlarnos con un chiste. Brum chis.